Entonces, estábamos platicando de que la comida en casa es mucho mejor que en la calle. Yo digo, la gente que está impuesta a comer en la calle, yo creo que no ve mucho la diferencia, o no sé. O no sé yo, pero por ejemplo, yo rara la vez como en la calle, rara la vez, yo como todo el tiempo aquí en mi casa, pero si acaso como, no como comida mexicana, como comida china, japonesa, italiana, pero no mexicana. ¿Por qué? Porque no me dan gusto en la comida, no me dan gusto. Y por ejemplo, yo para hacer, por ejemplo, la carne está con chile, yo uso chiles, yo cozo los chiles, los muelo, les pongo ajos, les pongo aceite de oliva. Entonces, los frijoles sí los guisé con manteca porque es de la única forma que saben mejor que con aceite. Entonces, yo rara la vez como porque no me dan gusto. Entonces, no sé, se necesita tener una necesidad muy grande de comer en la calle, porque no cocinas o algo, si no tienes mujer o no sé, ¿verdad? Entonces, yo no sé, don Rivera. Yo no tengo mujer y no como en la calle. ¿O no? ¿Tú haces de comer? Sí. ¿Nunca comes en restaurantes ni nada? De vez en cuando, Nomás en el pero Eduardo's. no, tampoco, ya muy poco. El Eduardo está rico, sí me gusta. ¿Sí? Las Adelitas, dice, y quién sabe dónde. Que comes caldo. Nunca he ido a las Adelitas. ¿Dónde es donde fueron allá? Oh, el restaurante La Delita. Oh, La Adelita. La Oh, Delita, ok. Sí, las Adelitas es otro, ¿no? En Tijuana. Sabe, en Paramount, ¿no? Es en Paramount. No, en Paramount. Allá en la Cahuila. Oh, la Cahuila hay Adelitas también. Sí, pero son las muchachas. Oh, ahí no dan comida. No. Sí, dan comida. ¿Qué comen? Le dan hasta para llevar, ¿verdad, don Le Pedro? dan hasta para llevar, dice. No. Express. No. Pero es que comer en la calle pues es bien peligroso porque no saben ni lo que te vas a comer. Sí, es cierto. Ya lo dije una vez. Cuando recién empezó Eduardo a firmar los podcasts aquí, ¿te acuerdas que te dije que un ingeniero se había muerto allá? Que fue una vez, era el ingeniero que dirigía a Lupillo, el ingeniero que grababa a Lupillo. No recuerdo cómo se llama, pero fue allá y creo que comió en la calle y le pegó una fiebre y no aguantó. Bacteria me entró. Alguna bacteria. Y la vez que yo fui a comer, te digo, de las empanadas aquellas que las gorditas aquellas que tiran al comal hondo de manteca, me comí una de esas y se me hizo sabrosa, pero ya me andaba muriendo, me pegó un calenturón. Es que muchas veces, mira, por ejemplo, en un restaurante tienen la carne, el pollo y todo así ya preparado, entonces eso agarra bacteria. Si no está en el refrigerador o está caliente así como aquí en la estufa. Y luego en Arizona es muy peligroso porque ya hay mucha discriminación. Entonces, una vez pasé a uno de esos que venden hamburguesas. Ay, no me acuerdo cómo se llama el nombre. Cuando andábamos en el Wendy's. Ah, Wendy's. Hamburguesas. Entonces yo me comí una hamburguesa y me pegó una calentura. Todavía no se subía al carro cuando comenzó a vomitar y estar. Le hizo Y qué daño. casualidad que me hizo daño. Y es que por eso te digo que como ya hay mucha esta. ¿Era adrede entonces? Sí, claro. Por ejemplo, mira, también una vez cuando vine yo de que pasé San Clemente y ahí en San Clemente fui y me estacioné para comprar un café. Y luego llegó un borracho por enfrente y vio que era mexicano y empezó a pegarle al carro. Y Empezó a luego, pegarle al carro y empezó a maldecir a los mexicanos y a todo. y no lo agarraste No, pues yo tenía miedo porque
Estaba... Necesitabas 10. No. Porque dice Pedro que entre 10 le pegaron una vez, pues digo que se necesita 10. Lo que pasa no, que... es que luego me puse a pensar de que si le doy un mal golpe al amigo o algo y... ¿Te pasa lo del otro muchacho? Sí, sí. ¿Ya? Está bien, está bien. Bueno, esa es buena autoestima, pero usted piensa que le va a ganar desde el inicio y que pueden salir mal. ¿Usted no piensa que le van a pegar a usted el mal golpe? Mira, Eduardo, cuando uno de repente que te sacan el coraje, aunque estés muy débil, no sabes ni de dónde sacas fuerza. Te sacan el tapón. Porque ya cuando nos íbamos a voltear en el carrito que fuimos a Texas, Rosamela y yo, se quedó con la manivela así, mira. Dije yo, en la madre, ¿cómo la tiene en la mano? La arrancó del carro, fíjate. De lo fuerte que estaba agarrada. Y sí. No era cualquier carro barato. Era carro bueno que tiene que tener todo eso bien macizo. Era Camaro, ¿no? ¿Eh? Yeah. Sí. De los viejos. Sí, entonces, mira, por ejemplo, yo para pedir una ensalada tengo que saber si lavaron la lechuga. ¿Por qué? Porque la lechuga tiene muchos parásitos, las fresas tienen parásitos. Si no las lavan bien, olvídate. Y yo parece que los agarro así, parece que los detecto ahí como que si tuviera yo un imán. Luego me enfermo. Y luego, por eso cuando yo como en algún lugar, no como verdura, ni repollo, ni lechuga, nada de eso. Porque no las lavan bien. Porque no las lavan bien, ¿ya? Entonces, yo aquí desinfesto todo con desinfestante y si no tengo con ¿cómo se llama? Con vinagre. Entonces, o sea, que la casa todo lo cocina uno limpio. Sí, come más a gusto y la comida más real. Yeah. Ahora, en la calle hay mucho riesgo por tanta cosa que come uno que no sabes cómo la hicieron, cómo... Exacto. No sabes ni lo que lleva. Entonces, yeah, entra a tu cuerpo y vas juntando bacterias poco a poco dentro del cuerpo. Sí. Y de repente estás joven, no lo sientes. Y no sientes que estás juntando bacterias. Ya cuando tienes muchas bacterias, a cierta edad, te salen todos los achaques. Sí, yo me acuerdo que Gustavo me decía, ay, mamá, a ver ahí en el parque qué buenos tacos de birria hacen y que quién sabe qué nombre. Le digo, yo como en uno de esos puestecitos y me... Es que igual la gente que, por ejemplo, siempre fue muy limpia, muy cuidadosa y todo... Cuando come afuera le va muy mal. Yo pienso. Sí, sí, sí. Yo desde chiquito como en la calle, tacos, tortas, lo que sea. Y no te hace daño. Ah, pues estás impuesto porque... Ya porque está, exacto. Ya estoy entrenado desde chiquito. Ya vas con el gusto, sí. Como por ejemplo, una vez andábamos con mucha hambre, allí en Tijuana, Lupita y yo, y compramos una fruta. No, hombre, después no hallaba el dolor de estómago que traía con la fruta. Y fíjate, fruta. Yeah. Y luego los de la fruta la cortan y se les ve como se les sale la mugre así de sus de las uñas, ¿ya? Y se escurre así. Pero yeah, y los que estamos entrenados, ¿no? ¿Y qué decía Marco que ¿cómo se llama? Salvador le hacía las uñas con el cuchillo que picaba. Que por eso no le gustaba a él ahí, porque Marco ha sido muy asqueroso también todo el tiempo. Sí, Marco. Ya. Sí. Decía, oh, y luego, ¿no? Y luego un día estaba Salvador así parado y como ahí está la cazuela de la birria, le hizo así y que sale el pedazo, se fue hasta allá, la cáscara de moco hasta allá. Ay, Dios, cállate. Mira, tantito peor. Híjole, qué feo estuvo eso.